que se entierra al desamparado, al inocente. Porque no se puede callar tanta verdad cuando se ha recibido el don de la palabra. Hoy yo vengo en nombre de mi patria sufriente, vengo en nombre de la mujer desaparecida para gritarle al mundo que las mujeres no son objetos sexuales. La mujer se respeta como respetarías a tu misma madre. Muchísimas gracias. Fortísimo el aplauso. ¿Quién le dedica este poema con mucho amor, dándole las gracias por sus lindas atenciones? Felicidades en su día, que Dios le bendiga. Autor José Catalino Córdoba, poeta chalateño. Muchísimo el aplauso, muchas gracias, don Catalino Córdoba, por esas palabras dedicadas a la mujer. Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual siempre presentamos dentro de los personajes, la literatura, en este caso, que es muy indispensable e importante, y tenemos acá las personas que han impulsado un colectivo literario y nos van a comentar cómo nace pues esta idea y de hecho pues comentar también cuál es el propósito sobre crear este colectivo y también como parte de Chalatenango, como departamento, también reconocer el valor que tiene, ya que nosotros nos vamos a la cacería de emprendedores. Y recuerden que emprender no solamente es una cuestión económica, sino que también dejar una labor social, una labor ambiental. Y pues nos acercamos a ellos para poder conocer más sobre este colectivo. Así es que estoy acá con los representantes, porque en este momento hay una actividad y los abordamos. Estamos con Gerardo y don Catalino. Así es que para que nos comenten cómo es esta iniciativa y desde luego cómo ustedes pueden, en este caso yo le diría, comunicarse con ellos, si ustedes quieren formar parte, conocer más sobre la literatura, porque también es algo muy importante desde la niñez, adolescencia, adultez. A mí me encanta leer y desde luego pues hay que conocer un poquito más. Así que yo no quito más tiempo para que ustedes expresen cómo nace este colectivo, Gerardo, cuál es la visión que ustedes tienen y hablar un poco más respecto a ello. Excelente. Antes que nada, un saludo muy especial a todos los seguidores del canal. Estamos en esta oportunidad en representación del colectivo literario Voces Chalatecas. Para nosotros es un honor haber creado como un espacio en Chalatenango en el cual cada uno de los escritores o las personas que sienten algún tipo de atracción hacia las letras puedan unirse y formar parte de este equipo. La iniciativa nace a raíz de que precisamente en Chalatenango no había un colectivo literario. Entonces me puse en contacto con algunas personas que sé que les gusta lo que es la escritura, algunos principalmente también la lectura, y formamos este espacio abierto en el cual pues le hacemos la más atenta invitación a cada una de las personas que sienten ese gusto por el arte. Pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como colectivo literario Voces Chalatecas. Todas las personas que sean amantes del arte, de las letras, pues van a ser muy bienvenidos a nuestro equipo. Cuando menciona la parte de la idea de organizarse, ¿cuántas personas hasta el momento conforman el colectivo? ¿Hay hombres, hay mujeres? ¿De qué edades? Y la forma en cómo ustedes, digamos, se organizaron. ¿Van a una actividad? ¿Se contactan con ustedes? ¿Tienen una programación? ¿O cómo está abierto? Porque, por ejemplo, pueden muchas instituciones solicitar los servicios de ustedes, el tipo de literatura también que ustedes tienen, porque cada uno escribe desde su propia perspectiva. Fuera de cámaras estábamos hablando de qué tipo de literatura presentan ellos, pero veamos también el colectivo en general, toda la literatura que muestra y desde luego pues conocerlos también a ustedes. Excelente. El colectivo inició con 5 integrantes. En el mes de agosto del 2022
y luego hemos ido ganando adeptos con cada actividad que vamos realizando. Tenemos estructurado un plan de trabajo para todo el año. Nosotros llevamos a cabo recitales, festivales dedicados a fechas conmemorativas. Por ejemplo, este día, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. El 21 de marzo tenemos el Día Mundial de la Poesía. Luego festejamos el Día del Padre, Día de la Madre, el Día del Maestro, Día del Libro, Día del Escritor, el Día del Niño. Y todas esas actividades que son como insignes o en los cuales nosotros podemos llevar a cabo algún tipo de actividad. Recorremos prácticamente diferentes lugares de acá de Chalatenango, pero hemos tenido la oportunidad también en algunas peñas culturales en San Salvador, en los cuales hemos llevado a cabo también recitales poéticos. Don Catalino, en su caso, ¿qué tipo de literatura es la suya? Bueno, mi tipo de literatura es así, siempre la poesía, en romántica, ¿verdad? Y también descrito lo que es la naturaleza, usando más lo que es la rima, ¿verdad? Y de esa forma es como me he dedicado ya por varios años lo que es a escribir poesía. ¿Y cuánto, cuando me dice varios años, qué cantidad de años lleva usted en esta pasión por la literatura? Bueno, recuerdo desde que era un niño, me encantaba la poesía, la lectura, ¿verdad? Y hacía poemas, pero jamás los reuní todos, los junté, sino que los dejaba, los regaba, los juntaba, los rompía. Pero en una ocasión una amiga iba a celebrar su cumpleaños y me dijo, y bueno, yo le escribí un poema sin que ella me lo solicitara. Y le encantó el poema y me dice, ¿por qué no sigue escribiendo? ¿Verdad? Eso se dio ahí como por el 2008, 2007, por ahí, entre 2008. Y así fue, ha sido como de ahí para acá, pues no he perdido mi tiempo. He estado siempre clavado lo que es en la poesía, mi mente sujeta a lo que es la poesía. Y porque la verdad es que como escribí por ahí un poema, me encanta mucho la poesía porque es parte de mi vida. Me acompaña lo que es en la tristeza, en la soledad. Y al final pues la determino como por ser un delicioso manjar la poesía. Así es que he escrito algunos libros, los he publicado. Al amor, desamor, se llama Ojitos Pardos. También Rosas Encantadas, dedicado a las flores, a las rosas. Se habla donde es lo valioso que es una flor y lo importante que es cuidar de ellas, ¿verdad? También, y termina diciendo por ahí, amemos a las rosas, a las flores, como nos amamos a nosotros mismos, porque son parte de nuestra vida. También tengo otro libro publicado que se llama Diosa de Plata, Testigo de Amor, La Luna. ¿Cuántas poesías o libros tiene usted y Gerardo? Bueno, el número de poemas, pues no sé, porque algunos libros tienen 52 poemas, otros tienen 48, otros, y así, los cuatro son varios poemas, y también el último, el material que tengo ya preparado, tiene 45. Una gran cantidad, Gerardo, y en toda su trayectoria, ¿cuántos lleva la cuenta o...? No la llevo, pero sí tengo más o menos como una noción. Libros publicados tengo uno, libros escritos aproximadamente
6 y 1 en proceso, digamos. Mi fuerte es más que todo los poemas de denuncia social. Aunque también escribo con métrica, poemas que riman, por ejemplo, pero cada uno, es lo interesante del colectivo, que cada uno tiene como su propio estilo. Algunos escriben en prosa, otros en verso, y es bien interesante porque compartimos como esa dinámica. Hay un integrante que él más que todo se dedicaba a la narrativa, escribir ensayos, fábulas, cuentos, novelas. Y al momento de socializar y de llevar a cabo algunos talleres, se ha hecho gran especialista en escribir poemas. Entonces es lo interesante de interactuar. Pero quizás en resumen, cantidad de versos, podría atreverme a decir que unos 500 poemas. Una gran cantidad de literatura entre los dos, y ya no digamos el cúmulo entre el colectivo, cuánta cantidad de literatura hay. ¿Han pensado cómo hacer una, me atrevo a preguntar, porque esto no, como dicen, no está, no, yo siempre hago preguntas que incentiven también a los jóvenes, a los niños. Me atrevería a preguntarles, ¿han pensado como un colectivo buscar una forma de que los niños también comiencen a escribir, por ejemplo, tienen un enlace con la Casa de la Cultura, o de buscar la forma en cómo llegar a esa población de niños? Porque hoy en día es un poco complejo, lo voy a decir y voy a ser bien clara, es un poco complejo porque vemos la modernidad, el uso de la tecnología, pero a veces confundimos la tecnología con la parte de la literatura. Entonces, ¿alguna como estrategia o forma de poder llegar a la niñez o a los niños? ¿Lo han pensado como colectivo a futuro o tener esa idea? Fíjese que lo interesante de tener planificado ya todas las actividades del año es que precisamente uno puede tener como esa visión de qué hacer o cómo ganar nuevos adeptos. Y uno de los proyectos precisamente es eso, llevar a cabo un taller de cómo escribir poesía con estudiantes del Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez. Quizás no lo hacemos con un segmento de menor edad porque a veces los niños tienden a distraerse en otro tipo de situaciones, pero estaríamos encantados si alguno de los hijos, de los seguidores que ustedes tienen, pues les fascina la escritura, pues con todo gusto. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos y podemos apoyarles a que vayan desarrollando, digamos, ese talento innato que llevan. Por ejemplo, nos han escrito a la página del colectivo una joven que es menor de edad, pero tiene escrito un libro. Y es de acá de Chalatenango. De acá de Chalatenango. Nos ha escrito también la madre de un joven que tiene 15 años de edad que escribe poesía. Entonces nosotros no le cerramos el espacio, al contrario. Son bienvenidos porque sabemos que no existe un espacio para este tipo de jóvenes que tienen como ese despertar o tienen ese anhelo de escribir. Y una noticia bien, bien interesante es que como colectivo también nos hemos trazado un proyecto de publicar una antología que contenga 10 poemas de cada autor. Imagínense qué bonita una compilación, porque al menos en Chalatenango nunca se ha visto, una compilación que contenga lo mejor de todos los escritores de Chalatenango. Entonces estamos haciendo esa compilación. Le presentamos el proyecto a la alcaldía municipal y nos han apoyado, nos han aprobado con lo que es la publicación de esa antología. Sabemos que eso demanda un montón de procesos, requerimientos, pero tenemos ya el aval y estamos trabajando fuerte en esa área. Y la verdad es que muy pocos dedican su tiempo, como en el caso de ustedes, para poder conformar este grupo y dar esta pues labor social. Hablábamos con respecto a las personas que viven en el exterior. A veces hay personas que tienen la forma de querer apoyar, probablemente con algún tipo de, tal vez no llamémosle fondos, sino que tal vez con otras actividades. Llamémosle que las personas del exterior, digamos, se comunican con el colectivo y dicen, mire, yo quiero que por ejemplo Don Catalino o alguien más del colectivo vaya a una actividad muy probablemente puede ser una actividad privada. ¿Puede el colectivo desplazarse o inclusive
yo quiero que yo tengo un deseo, por ejemplo, alguien del exterior y diga que ustedes le escriban a alguien o que ustedes lleguen de sorpresa, así como le mandan mariachis a alguien, que le manden a alguien y le digan, mire, yo quiero que por favor le lleven este libro o quiero que publiquen ese tipo de poema o yo tengo las ideas, pero quiero que usted me haga un poema. Es decir, ¿puede alguien del exterior, de cualquier parte del mundo, tener una iniciativa y amarrar con ustedes ese enlace para poder continuar esta persona? Porque desde el exterior sabemos que es un poco difícil, pero puede esta persona del exterior comunicarse con ustedes y que cualquier idea, iniciativa que tengan, ustedes apoyarle. ¿Es posible? Por supuesto. De hecho, ya hemos llevado a cabo algún tipo de actividades de este tipo. En los diferentes recitales que hemos tenido, de repente alguien nos escuchó y nos escriben a la página. Nos escriben, por ejemplo, nos han solicitado, en mi caso, me solicitaron escribir un poema dedicado a la mamá, que son detalles que casi no se ven y que son muy bonitos. La persona le da a uno como las ideas o le dice, mire, quiero dedicarle un poema a mi hija por su cumpleaños. Y nos da datos relevantes que quiere que lleven la poesía y uno los adapta. Entonces podemos llevar a cabo, por ejemplo, hemos estado en recitales dedicados al Día de la Secretaria, al Día de la Madre, al Día del Maestro, y no estamos cerrados a ninguna de esas posibilidades. Aquí el lector nos da la idea y nosotros pues hacemos que fluya. Así es. Don Catalino, usted escribe siempre papel y lápiz. Bueno, sí, siempre acostumbro, la verdad es que trabajo la tierra, soy campesino, trabajo toda mi vida, trabajo la tierra y al mismo tiempo me ha servido de mucho porque me ha servido de inspiración. Nada menos, escribí un poema que se llama El poeta y el campo, en donde uno recibe aire puro, donde escucha el dulce cantar de las aves, donde es abrazado por los rayos del sol, etc. En fin, y bien encantador. También de lo que hablaba de lo que es de los niños visitar. Yo he apoyado mucho lo que es la biblioteca pública, en donde hemos andado en conversatorios, hemos andado en muchas escuelas, aún en la universidad, y lo que es promoviendo el hábito de la lectura, la importancia que tiene la lectura, y que también que descubran su talento a través de la lectura y la escritura misma. Entonces, de esa forma andamos en todo eso, ¿cómo le puedo decir? Como un ideal, ¿verdad? En donde nada menos también he escrito un poema a los niños de primaria que se llama No dejen de soñar. Fíjese que lo que acaba de decir es justamente lo que quiero llegar a ahora con esta pregunta. El mensaje a la juventud, a aquellas nuevas generaciones, es importante de parte de ustedes porque la parte de la literatura, a veces dicen, es una canción, pero nace de un poema. Cualquier pensamiento nace de un poema. Inclusive hoy se enamoran por WhatsApp o por cualquier otro medio, pero todo nace a través de la literatura, de la inspiración. El mensaje para aquellos que van en su camino, en su trayecto, ya dijo usted, no dejen de soñar. Podemos, no sé si quiere que se lo lea, no sé si será correcto. Podemos hacer, don Catalino, que nosotros colocamos el poema dentro de nuestro sitio. No sé si ustedes lo permiten como colectivo. ¿Se puede? Sí. Así es que, lo vamos a dejar al final, don Catalino, el poema para colocarlo dentro del video, ¿sí? Y ahora pues vamos a ir culminando pues porque también nos falta una integrante que ya luego vamos a abordarla, creo que va a ser
como una segunda etapa. Y ahora el mensaje, Gerardo, para los jóvenes, para las generaciones, para que se puedan comunicar con ustedes y que pues no tengan pena, porque a veces da pena, a algunos les da pena que dicen, ay no, es que empezar a escribir o me van a ver así, y algo bien, botarle todos esos esquemas, esos tabú. Por supuesto, el colectivo literario es un espacio abierto para todas aquellas personas, independientemente de la edad, que quieran unirse al colectivo, pues tenemos las puertas abiertas. Si usted es amante del arte y las letras, pues será bienvenido. Y decirle a los jóvenes que hoy la tecnología nos distrae demasiado, perdemos nuestro tiempo muchas veces en cosas innecesarias. Y dedicarle un espacio de tiempo a cultivar sabiduría, a leer, a ser edificados a través de la lectura, creo que sería un consejo para cada uno de ellos. Porque muchas veces viendo TikTok o cosas que no edifican, los jóvenes se pierden o toman, digamos, otro rumbo. Y lo ideal sería, pues, construyamos una sociedad juntos en la cual amemos todo esto de la cultura, del arte, que es algo que se está perdiendo. Y si tenemos como esa visión o nos proyectamos a futuro de ir encarrilando a estos jóvenes o a los niños desde una temprana edad, pues creo que dentro de un par de años El Salvador va a ser un país diferente. Así que un llamado a todos los que les gusta escribir o que sientan como esa curiosidad, quizás no han despertado todavía esa parte, pueden buscarnos como colectivo literario y con todo gusto podemos incluso revisar sus escritos, hacerle sugerencias sin ningún costo, porque también tenemos como esa labor social como colectivo de apoyar a los que están comenzando en esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Por ahí veo que andaba uno de sus... Don Catalino tiene acá su libro y usted tiene por acá también los suyos. Acá está Fronteras Prohibidas. Este es un libro dedicado a la comunidad de inmigrantes. Lleva por nombre precisamente por eso, Fronteras Prohibidas. Describe el sufrimiento que el inmigrante tiene que atravesar en ese trayecto de abandonar su patria, perseguir sus sueños, atravesar desiertos. Y yo sé que son temas muchas veces sombríos o tétricos que la gente dice, no, ¿para qué me voy a entristecer leyendo esto? Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien que tuvo que irse de mojado o que tuvo que cruzar, surcar fronteras extrañas o fronteras prohibidas y en algún momento pues tuvimos que sufrir ese como ese momento en el cual pues esta persona tuvo que partir del país, y precisamente la inspiración nace por eso. En mi caso hay uno de los poemas que se llama 11 motivos, dedicado a una hermana mía que por motivos de la delincuencia en aquellos días, que El Salvador era un país en el que era terrible vivir acá, y solo por el simple hecho de ser mujer, de ser atractiva, las pandillas vieron en ella como un, ¿qué le digo?, algo que podían obtener y aprovecharse de eso. Entonces ella tuvo que salir del país huyendo de las maras. Y ese poema va dedicado, va inmerso acá. Y así podemos conocer un sinfín de historias de niños que tienen que irse de corta edad sin conocer todo lo que van a tener que atravesar. Y son historias reales, son historias que realmente pues algún familiar, algún amigo nuestro ha tenido que experimentar, ha tenido que vivir. Y un llamado a las personas pues, que quieran obtener también el libro, ahí estamos. En la Casa de la Cultura tenemos algunos ejemplares, pueden contactarnos a través de la página de Facebook y del canal de YouTube como escritor Gerardo Alfaro o como colectivo literario Voces Chalatecas, y con todo gusto, no solo la obra que yo he escrito, la obra de todos los colegas están disponibles también para que usted pueda conocer lo que se está produciendo acá en Chalatenango. Bueno, y ahí está la invitación también para que puedan consumir la literatura del colectivo. Y bueno, vamos a esperar, vamos a hacer un corte acá. Voy a despedirme en esta primera etapa porque también está dentro del colectivo Niña Marina, el cual de la Casa de la Cultura, que también nos va a explicar sobre
la parte pues, de cómo se siente ella formar parte de su colectivo. Y por de pronto pues me despido acá. Siempre por favor apoyemos todo nuestro talento chalateco, desde luego tienen mucho que dar, compartamos, suscriben y busquen por ahí, dejamos el enlace del colectivo Voces Literarias. Voces Chalatecas. Voces Chalatecas. Literatura es la que yo tengo aquí. Colectivo literario Voces Chalatecas, pero sí lleva ahí la frase literaria. Entonces ahí dejamos también el enlace para que se puedan comunicar también y acá forman parte pues, del colectivo. Y bueno, me despido nuevamente, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo segmento y después vamos a dejar a don Catalino con su poema. ¡Saludos! Y estamos en esta segunda etapa, acá estamos con doña Marinita de Casa de la Cultura, que también forma parte del colectivo, que nos va a explicar la apertura que tuvieron como Casa de la Cultura para este colectivo y también la invitación para que ustedes se acerquen a Casa de la Cultura, conozcan sobre el colectivo y sobre las demás actividades que también hay en Casa de la Cultura, que es un espacio pequeño pero con un gran corazón de poderlos recibir para todas las actividades que se realizan, tanto para los niños, jóvenes y adultos y también ya personas de mayoría de edad, para que también tengan un momento de distracción. Por ahí hablábamos que dentro del colectivo forman parte mujeres y hombres que han dedicado mucho de su vida a Chalatenango y que todavía están en el quehacer pues, de entregar un poco más para la juventud y las nuevas generaciones. Así es que muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. ¡Qué sorpresa! Estimados amigos de PH, gracias por esta cobertura, por esta entrevista, por el interés en este colectivo. La verdad que pues hay mucho, mucho que hacer, hay mucho que dar y ustedes siempre pendientes de todo ello. Permítanme agradecerles y luego expresar una felicitación grande a este colectivo que contra viento y marea ha decidido continuar el esfuerzo porque no es fácil. Fortalecer la literatura salvadoreña a nivel mundial no es una tarea fácil. Y nosotros como Casa de la Cultura estamos con las puertas abiertas para ellos y para todo el que quiera acercarse, agregarse, incorporarse a este grupo, es bienvenido porque nosotros de eso, ese es nuestro quehacer, esa es nuestra labor, abrir espacios a niñez, adolescencia, juventud, a personas adultas. La Casa de la Cultura abre sus puertas, es un espacio pequeño, como dijo Melvita, pero con un corazón enorme y una cobertura grande. Yo soy parte de ese colectivo y también me siento orgullosa de haber elaborado un poema cortito junto a los colegas del colectivo, que son personas a quienes estimo mucho, les tengo mucho aprecio. Ahí se reúnen todas las veces que es necesario para poder ponerse de acuerdo. Hemos planificado, se ha elaborado un plan de trabajo para el año 2024. Y estamos como uniendo esfuerzos con Casa de la Cultura. En ese van incluidos recitales, lecturas poéticas, va alusivo al mes de la poesía, cada actividad que hay, el mes del maestro, el mes, cada mes que hay una festividad de este tipo, el colectivo ha detallado una actividad con la cual queremos resaltar la poesía y esa literatura salvadoreña tan importante para que la niñez, la juventud y los adultos mayores puedan deleitarse, puedan comprender la importancia que tiene la letra, la importancia que tiene la literatura y qué mejor manera que la Casa de la Cultura para ese espacio. Nunca nos cansaremos de agradecer a todos los amigos que nos rodean, que nos dan cobertura como ustedes, los amigos que siempre están anuentes a apoyarnos como Casa de la Cultura y pues lamentablemente yo este año me despido de mi espacio por motivos de salud, yo tengo que retirarme, pero me voy satisfecha de dejar un legado grande en niñez, adolescencia e incluso juventud, donde hemos podido incidir y como de eso se trata, dejar una huella imborrable, que esa huella quede plasmada en toda esa juventud que asistió a ese espacio durante estos 29 años de permanencia en ese lugar, en donde he dejado parte de mi vida, pero con mucha satisfacción. Muchas gracias.
muchas gracias. Es una sorpresa para mí saberlo también. Y bueno, muchas gracias. Le voy a dar un gran abrazote por acá porque la estima que le tengo. Y bueno, por favor, siempre apoyemos el colectivo literario. Desde luego, la Casa de la Cultura tiene su espacio abierto. Y yo diría, pues más que el espacio, el corazón para poderlos recibir a todos. Muchas gracias. Mi poema se titula No dejen de soñar. Felicito a los niños de primaria por estar llenos de sueños e ilusión. Seguro que los realizarán. Solo deben continuar. Honra y gloria han de alcanzar. Solo les pido que no dejen de soñar. Estudien. Sigan adelante. El sacrificio, la perseverancia los hará buenos estudiantes. Practiquen la lectura y la escritura. Su país los necesita y preparen un mundo mejor donde los valores recobren vida. No existen obstáculos que no puedan superar por ser fuertes, valientes, guerreros e inteligentes. No pueden renunciar, lo han de lograr siempre y cuando no miren hacia atrás y serán ejemplos para las nuevas generaciones. Un día Dios y su patria os premiará. No lo deben de olvidar. Felicidades y que Dios les bendiga a todos eternamente. Éxito. Los quiero mucho. Autor José Catalino Córdoba, poeta chalateco.